Dios quiero entrar directamente a la palabra de Dios y si, si tiene su biblia puede abrirla en Mateo si no la tiene aquí vamos a leer eh, puede leerlo en la pantalla con nosotros Mateo eh, capítulo 2 versos 8 al 12 dice la palabra de Dios de esta manera los envió a Belén y les dijo Está el rey Herodes hablando, vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Yo quiero que note el tono de que está hablando este rey Herodes a los magos. Verso 9. Después de oír al rey, siguieron su camino. Sucedió que la estrella que habían visto a levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella sintieron muchísima alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre y postrando se lo adoraron. Abrieron sus cofres y presentaron como regalos oro, incienso y mira. Entonces, advertidos en sus sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ahora vamos a brincar juntos al verso 16. Y dice de esta manera, cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios habían burlado de él, se enfureció. ¿Se qué? Se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de dos años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios yo no sé si tú nos estás pero quiero enfocarnos en dos versículos aquí en el verso 8 y en el verso 16 en el verso 8 cuando Herodes se enteró del nacimiento de Jesús eh, eh, habló con los magos y eh, muy sabiamente yo quiero que esto note cómo él de una manera decente con una manera tranquila habló con los magos y le dijo oye mago eh. eh te enteraste, yo no soy chismoso pero te enteraste tú que, que Jesús, nació un bebé Jesús y, y, y el rey Herodes le dijo a los, a los magos mira hazme un favor sale, sale Cuando hayas al niño Jesús por favor ven a decirme a mí para ir a adorarlo también contigo Sale, sale y se dieron un high five Herodes la actitud de Herodes en el verso 8 era tranquilo, estaba alegre, estaba cómodo Hablaban un tono agradable No estaba enojado Era gentil Pero ahora llegamos al verso 16 y, y, y vemos otro tono de Herodes Vemos otra versión de Herodes Ahora ya no está feliz ni tranquilo Ahora está no, enojado Está turbado eh, eh, Está voy a decirlo así Pero para que me entiendan todos Y lo que están en línea Estaba enchilado Enchilado estaba enojado, ya no estaba tranquilo, estaba frustrado y enojado y furioso. Herodes proyectaba ser una persona, pero resultó ser otra. Y si yo soy honesto con usted en esta tarde, yo prefiero el Herodes del verso 8. Prefiero el Herodes del verso 8 tranquilo, platicando con los magos. Y yo no sé si usted alguna vez ha conocido a alguien que parecía ser una manera y resultó hacer otra manera. Hace años yo trabajaba con alguien. Que era bien serio para En el trabajo, en el trabajo no, no chismeaba, en el trabajo No sonría, en el trabajo Todos los correos electrónicos Que mandaba eran serios No platicaba, él le daban Una hora de lonche Y, y, y nomás tomaba media hora No se juntaba con nadie Era serio para trabajar Lo conocían como alguien muy serio Y, y después a, 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 Después de un año Tuvimos una, una cena de Navidad en David Buster's, allá por Ontario Mills, y, 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 y llegó. Todos estamos comiendo pista, todos estamos jugando. Y llegó esta persona que era seria. Llegó, ¿sabe cómo llegó? Forado, forado, forado de gold. Se me fue la palabra oro. Tenía oro, cadenas como unas 20 cadenas de oro aquí. Sus calcetines eran de oro. No sé de dónde sacó dientes de oro. Llegó sonriente y sabe cómo entró al lugar, al restaurante, así. Órale, amigo, así entró. Lleno de oro peinadito riéndose, platicador, estaba jugando con todos los juegos ahí y yo me quedé, "Ah, caray, esta persona." En el trabajo era una persona y en el party era completamente otra versión. Jugaba, platicaba, empezó a rapear. Diga, ah, ¿caray de dónde salió todo esto? Se terminó el party, viene el lunes, fuimos a trabajar, y una vez más, esa persona se convirtió en alguien serio. No se reía, no platicaba. Extremadamente serio. A mí me gustaba la otra versión de mi amigo cuando tenía todo el oro forado de oro y rapeaba y todo eso. Ahora, lo interesante es esto. Que si me permite espiritualizar esto y ponerlo en contexto bíblico, creo que yo, nosotros hacemos lo mismo con Jesús. Como que nos gustan algunas versiones de Él y otras versiones no nos gusta para nada. Durante estas últimas semanas hemos observado cómo los villanos, las amenazas a, a pueden venir a amenazar la Navidad, puede venir a amenazar eh, eh, lo que se trata de la Navidad para nuestras vidas. Y hoy terminamos con esa serie de Navidad. Y yo te quiero hablar del cuarto villano que es el niño Jesús. Y antes de que me mires y me dice ¿qué estás diciendo, pastor? Así tengan paciencia, espérenme. Escuche el mensaje y leo y después me critica si quiere. Déjame explicarte lo que quiero decir: que como un niño recién nacido puede venir y ser una amenaza para usted y para mí hoy en día. Por ejemplo, ¿a quién no le encanta la versión del niño Jesús en la Navidad? Los niños chiquitos recién nacidos son adorables, son lindos, son fáciles. Te puedes imaginar a un bebé, es fácil cantar: Oh, venir y adoremos, venir y adoremos. Les gusta cómo canto, ¿verdad? <laughs> Al niño Jesús. Todos los bebés son lindos, son agradables. Bueno, no todos. Porque uno sí, recién nacido, está un poquito. Que Dios tenga misericordia de los niños, chiquitos. Feitos. De hecho, alguna vez, no, sí, no sé si tú has hecho lo que yo he hecho con mi hijo, el de 10 años. Lo abrazo, el bombón es mi almohada, lo abrazo. Le digo, ¡ay Joshua! ¿Por qué tuviste que crecer? Te hubieras quedado como un bebé. Usted ¿O nunca ha he hecho eso. Ay, ven, déjame abrazarte. No, no, ya no te quiero, no me beses Ya tengo 10 años, papá. Ay, ¿por qué tuviste que crecer? Me gustabas más cuando eras un niño recién nacido. ¿No te has dado cuenta que como seres humanos nos gusta lo pequeño? ¿Te enseñan un perrito chiquito? Ay, qué bonito. Ay, a ver, tráemelo para abrazarlo. Ay. un gato. ay. ay. Ahora un niño recién nacido bebito. Oh my god, qué bonito. Tiene que decir que está bonito porque está la mamá, pero está bien. Como seres humanos estamos programados para que nos guste lo pequeño. Nos enamoramos de lo pequeño. Y me pregunto, que si hacemos lo mismo con el niño Jesús? ¿Cuántos de nosotros mantenemos a Jesús en el pesebre como si fuera un bebé? Es que Jesús es solo para los domingos. No, es que Jesús es solo para orar antes de la comida. Jesús es ese personaje del pesebre y es ese es el personaje que les cantamos esos cantos. El niño Jesús me ama porque me ama, es un niño muy tierno. A todos nos gusta esa versión de Jesús porque no nos puede decir qué hacer. Pero ahí radica el problema y ahí radica el desafío y la amenaza a nuestra Navidad. Porque si te enfocas en Jesús como bebé, te perderás a Jesús como rey. Te pierdes a Jesús como adulto. Muchos de nosotros nos gusta la versión del niño Jesús porque sigue siendo ese niño que nos habla del pesebre y nos dice, te amo, te tengo buenas noticias, vine a salvarte y eso está bien, amén. Pero en algún momento usted y yo tenemos que despegarnos de ese bebé. Debemos de recordar que Jesús creció, diga creció. Maduró hasta convertirse en un adulto, un adulto rey. De hecho, el libro de Lucas nos habla que Jesús no se quedó como bebé. Miren Lucas 2, verso 52, dice la palabra, mientras tanto Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura. Dios y toda la gente del pueblo estaban muy contentos con él y lo querían mucho. Él no nació con esta habilidad. De caminar. Tuvo que crecer, tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a reírse, aprendió a trabajar, aprendió a leer, aprendió a llevarse bien con la gente. Dice la escritura que creció, mientras tanto Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura. Dios y toda la gente y el pueblo estaban muy contentos con él. Creció, maduró espiritualmente. En otras palabras, Jesús nunca... Nunca permaneció como un bebé, lo superó y creció. Significa que usted y yo no tenemos que permanecer como bebés espirituales. Usted y yo, Dios nos hizo para crecer, para madurar y convertirnos en el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero eso solo pasa cuando usted y yo superamos ese niño en el pesebre. Yo no sé tú. Eh no sé tú cómo te pones, pero yo, cuando mi vida no está creciendo, cuando mis metas personales no están avanzando como yo quiero, cuando me metas en mi carrera profesional como pastor o espiritual, cuando, cuando no van como yo quiero, yo me frustro. Cuando no crezco como yo quiero, me frustro. Tal vez usted, con sus niños, cuando sus niños no están madurando, no están creciendo, y los niños piensan que todo les va a llegar fácil en la vida, como padre, te causa frustración. No es diferente con Jesús y sus expectativas sobre nosotros. Él también quiere que usted y yo crezcamos y maduremos. De hecho, hay un escritor de la palabra de Dios que expresó su frustración con una iglesia de esta manera. En Hebreos capítulo 5 versos 12 al 14, mire lo que lo que este escritor dice, en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. Aquí puede haber. Niños de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Yo quiero que note, el autor está frustrado con esta iglesia y critica su pasividad. Eran lentos en crecer. Les daba igual ir a la iglesia, les daba igual no ir a la iglesia, eh, no estaban madurando, eran lentos, eran despacio, se movían despacio y lento, y discúlpenme que lo voy a decir así: eran perezosos en su acercamiento a su fe y básicamente lo que está articulando este escritor es que muchos comenzamos nuestro viaje de fe similarmente cuando adoramos a este hermoso niño recién nacido y, y pero su fe no supera el pesebre nunca llegan a madurar nunca llegan a ser más nunca llegan a madurar espiritualmente porque nos enamoramos del niño en el pesebre Muchos de nosotros somos felices cantando cantos sobre Jesús. Ay, cómo me gusta esa alabanza. Ay, ojalá que la canten. Muchos de nosotros somos felices simplemente escuchando acerca de Jesús, pero nunca lo experimentamos a través de una relación personal con Él. Muchos de nosotros somos felices asistiendo a las fiestas, los domingos, en la iglesia, en los días festivos, en el día de, de, de resurrección, porque nos hace sentir cómodos, nos hace sentir bien, como aquel niño en el pesebre. Pero aquí está lo que yo quiero que usted mire, iglesia. Jesús no se quedó, bebé, creció. Y comenzó a vivir, interactuar y enseñar en maneras que nos incomodaban. Y esta es la versión de Jesús que no nos gusta. Esta es la versión que no nos gusta. Por ejemplo, un niño Jesús nunca nos diría esto. Pónganlo, por favor. Mateo 16, 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos: Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Esas son palabras fuertes. Señor, ¿cómo que si quiero ser tu discípulo? Claro que quiero ser tu discípulo. Niégate tú mismo, dice Jesús. Toma tu cruz y sígueme. Ahí tú puedes leer esto y decir, ay, qué fuerte. Esto, es que ya no puedo hacer lo mío. Es que yo ahora tengo que seguir a Jesús. Puedes ver este versículo y decir, ay, dónde se fue el niño Jesús. Ay, como quiero regresar al pesebre, me encanta más la versión del niño Jesús. Mira La realidad es que a todos nos encanta la versión del niño Jesús, pero nos incomoda. La versión adulta de Jesús. Este verso, cuando, cuando usted y yo escuchamos, toma tu cruz y sígueme, son palabras fuertes, incómodas, y en esencia lo que significa es que usted y yo tenemos que renunciar a nuestros intereses. Tenemos que renunciar a la manera que hablas muchas veces que está media eh, muy eh, eh, abusadora, muy a, a, salen muchas palabras que no deben de salir de tu boca. Tienes que re, renunciar a tu estilo de vida de hacer lo que tú quieres. Esto significa que tienes que tomar tu cruz, tienes que luchar en las pruebas, tienes que luchar en las circunstancias y seguir a Jesús. Tienes que interesarte por las cosas del reino del rey y no así lo tuyo, eso es lo que significa. Y son palabras duras, profundas. Y el problema es que usted y yo nos hemos acostumbrado al amor de Jesús, el, al amor del niño Jesús. Nos gusta tomar lo fácil, leemos la palabra de Dios. Ay, este verso sí me gusta. Ay, este donde me va a regañar Dios, no me gusta escogemos lo bueno dejamos lo malo nos gusta lo placentero lo agradable de, del niño Jesús olvidando que Jesús creció a ser un rey adulto mira cómo Dios está hablando el rey de Dores no estaba Perturbado y frustrado por un bebé. Él no estaba perturbado por un bebé, estaba perturbado por un rey que había nacido. Los magos, usted cree que los magos caminaron miles de millas solamente para decir, ¡ay, qué bonito ese niño! ¡Ay, a ver, déjeme cargarlo Ay. ¿Usted cree que caminaron simplemente a pareja a decir qué bonito está ese niño? ¿Sabe por qué caminaron todas las miles de mías? Porque había nacido un rey Y, y el apóstol Pablo eh, eh, nos recuerda a través de la palabra de Dios La versión adulta de Jesús Porque a menudo muchas veces a usted y a mí se nos olvida Que Jesús creció, dejó el pesebre y ahora es un en Colosenses 1, versos 15 al 19 dice, Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Por medio de él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver. Y también los espíritus poderosos que no tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Verso 17. Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él todo se mantiene en orden. Y Él gobierna su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia su cuerpo. Cristo es el, el principio de todas las cosas, por eso Él fue primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar en todo y en el y en él se encuentra todo el poder divino. O sea, yo no sé si tú captaste esto, pero todas estas descripciones, lo que acabamos de leer de Jesús, ya no se refiere a un niño en el pesebre. Ya no, no dice la Biblia: ¡ay, qué bonito niño! No se refiere a un niño en el presebre, se está refiriendo a un Jesús ya adulto como rey, al cual usted y yo debemos enfocarnos y apegarnos. Y ese es el llamado de Jesús para nuestra vida. Queremos conformarnos en hacer su voluntad y hacer su camino para que usted y yo entonces florezcamos y crezcamos y podamos disfrutar de las bendiciones de Dios en nuestra vida. Y Pablo una vez más quiere ayudarnos a entender esto en nuestra mente, que algunos versículos más tarde, en el versículo 23, les dice esto. Con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser un servidor. Entonces, ya Pablo le está diciendo a, a los lectores. Continúen firmes en la fe, continúen firmes comprendiendo quién es Jesús como rey, no Jesús como niño, no en pesebre. ¿Sabes por qué? Porque concentrarte en el niño, en el pesebre, solo te llevará a cierto punto en la vida, lo que hará que te alejes de buscar a Jesús como rey adulto. Y si servimos y buscamos al rey adulto, entonces tenemos que co comprender usted y yo cómo es que debemos de vivir. Entonces, tal vez estás aquí sentado o estás en línea escuchando este mensaje y te dices, ok, ok, ya sé que, que Jesús es rey y, y, y Él es mi rey. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Pablo una vez más continúa. En Colosenses 3, versos 12 al 17, vamos a leer cinco versos y después los explicamos, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. De modo que se toleren unos a otros. Eso es muy fuerte para muchos de ¿no? que se toleren. No sé qué peleen. Que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja con otro. Esa es la versión del rey adulto. Así como el Señor los perdonó, perdonen también a ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor que es el vínculo perfecto. Verso 15 que gobiernen sus corazones la paz de Cristo a la cual fueron llamados en un solo cuerpo Y sean agradecidos que eviten ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza Instruyense y aconsejese unos a otros con toda sabiduría Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón Y todo lo que hagan de palabra o de obra háganlo en el nombre del Señor Jesús Dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. ¿Qué significa todo eso? Lo que vamos, lo, lo acabamos de leer. De que usted y yo debemos ser intencionales en organizar y ordenar nuestras vidas de manera que permita que muestre que estamos siguiendo a un Rey adulto, Jesús. Pues, de qué manera, Pastor Mopo, buenísima pregunta. Déjate de ayudo En los versos 12 al 14 Si eres hijo de un rey Y sigues a, 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 al rey Jesús ¿Cómo estás actuando Hacia los demás? Si Jesús es rey Y estás bajo su ciudadanía ¿Cómo tratas a las demás personas? ¿Los tratas con humildad? ¿Con pasión? ¿Con paciencia? ¿O te rechoca? Yo, yo cuando oro Dios, ayúdame porque yo mismo muchas veces no me aguanto porque soy fal, me falta la paciencia. Soy falto de paciencia y, y lo digo y soy honesto. ¿Y cómo estamos actuando hacia los demás si somos hijos de un rey? Estás mostrando amor, estás mostrando perdón. Tu carácter refleja a Jesús, a Jesús como tu rey. Versos 15 al 17 dice: Básicamente es esto: ¿cómo te, está, ¿cómo te experimentan los demás? Si somos, si estamos siguiendo a Jesús como Rey adulto, entonces cómo nos experimentan los demás. Cuando entras a un cuarto, cuando entras a un vas a tu trabajo. Se va la gente. Ya llegó, vámonos. ¿Cómo te están experimentando los demás? Vas a togar y, y muchas veces ni la propia familia nos aguanta. Ya voy. Ah, no, quédate otro rato ya, no, vengas ahorita. Sí, ah, sí, sí, mañana también, también ¿Cómo te experimentan los demás si eres seguidor de Jesús? ¿Eres una persona que eres conocida, conocida por ser completamente un caos? ¿Eres un ruido? ¿Eres una persona llena de conflicto? ¿Cómo te están experimentando otros? ¿Pueden ver Dios en tu vida? Yo sé que estos versículos, es fácil de leer todo esto, pero es difícil de hacerlo. Y ese es el desafío que usted y yo realmente tenemos que vivir y demostrar que estamos siguiendo a un rey adulto que estamos madurando, que estamos mejorando, y te garantizo que esto no va a suceder accidentalmente y no sucederá porque estamos esperanzados de que sucede. Tienes que practicarlo y tienes que hacerlo. Diga práctica. Una vez más práctica. Tal vez no sepas esto de mí. Pero yo en mis días más joven pues era músico, era bajista, soy bajista, eh, tocó el bajo, tum 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 tum. tum. Llegué a grabar un CD, si quieres mi autógrafo después de servicio pues... Pero ya Dios me llamó a ser un pastor. Cuando quise... Manejar el bajo, quise aprender, yo sabía que yo tenía que practicar, que tenía que practicar, que tenía que dominar ese instrumento. Y déjame decirte, que yo me des, eran momentos desafiantes, frustrantes, porque estaba practicando y no hallaba la nota, me quedaba cuatro o seis horas practicando, practicando, y muchas veces eh, 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 salía de esa práctica con ampollas en mis dedos. Sangrando de que tanto le daba ton, 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 ton. Me recuerdo que eh, eh, en la casa de mis papás Tenían un garage atrás eh, Eran las 12 de la mañana A la 1 de la mañana A las 2 de la mañana A las 3 de la mañana A las 4 de la mañana Y yo ton, 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 ton. Retumbando las ventanas de los vecinos Los vecinos quejándose Ya, ¿qué? dile a su hijo que ya Por favor no deja dormir pero quería aprender, quería practicar, quería ser intencional con mi tiempo y con mi esfuerzo para aprender a mejorar cómo ser un bajista. Y sabes que lo mismo puede ser cierto cuando se trata de hacer intencionalmente a Jesús el Rey de tu vida. Tienes que practicarlo, tienes que vivirlo, tienes que hacer intencional. Para vivir a Jesús, necesitas esforzarte, necesitas esforzarte para crecer, para madurar y dejar al niño Jesús y crecer. No es el año nuevo todavía, pero imagínese que usted entre el año nuevo en el pesebre todavía. Qué triste cuando Dios te está llamando a mucho más. Tú no tienes tu bendición que ocupas, tú no tienes cosas que tú quieres materialmente, tú no tienes todo lo que Dios tiene para ti porque sigues en el pesebre. Porque sigues con el niño Jesús. Ay, no estoy enojado. ¿eh? No. Tenemos que esforzarnos y practicar, y practicar. Así que te voy a recomendar esto tu tarea para el día de hoy. Toma 10 minutos a solas con Dios esta semana y pídele que te indique cuáles cambios o objetivos Él quiere que priorices en el 2024. ¿Podría ser que Dios te está llamando a que tengas un crecimiento personal de tu mente? O un crecimiento espiritual, podría ser una meta, podría ser eh, que cambies de persona, eh, eh, de parecer en algunas cosas, podría ser que Dios te está llamando a que tomes el siguiente paso en tu vida, podría ser que Dios te está diciendo: Ya deja el pesebre, ya deja de rodar el niño Jesús y crece. Mi recomendación como pastor va a ser esta: Sea intencional. Al hacer planes y decisiones de una manera que refleje al rey que decimos seguir. No al niño, al rey que decimos seguir. Amén. Inclín su rostro, vamos a orar. Si va a aplaudir, pues aplauda también. Si Aplausos para Dios, Padre Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor. Padre, un mensaje inesperado, un mensaje de la Navidad, eh, donde miramos que tú naciste Jesús y dices, como niño, a salvarnos, a redimirnos, a amarnos, a darnos valor, Señor. Pero tu palabra fue clara, tú no te quedaste en ese pesebre, creciste y muchas veces ese villano de la navidad que nos roba de pensar más allá que nos roba de crecer es que nos enfocamos mucho en el niño jesús lucas mismo dijo el niño creció sabiduría en estatura con favor hacia dios y los hombres padre así como jesús creció nosotros queremos crecer Así como Él creció, queremos crecer, Señor Jesús, queremos madurar, dejar lo que es de niño, dejar de hablar como niño, dejar de pensar como niño, dejar de jugar como niño, dejar de tener las malas actitudes como niño y crecer hacia cosas más profundas, Señor. Padre esa es nuestra oración en esta tarde Que nos ayudes a enfocarnos Que Jesús Nos está, quedó estancado en la niñez Creció hacia un Rey eh, Adulto Padre Y ayúdanos a enfocarnos En ese Rey, ayúdanos a enfocarnos En lo que tu Rey tienes Para nosotros Padre yo oro en esta tarde Dios mío para que este mensaje Dios mío no solo se quede en los oídos eh, Padre no solo De cosquillas sino que se haya penetrado en nuestros corazones, que haya caído en buena tierra y que esa palabra, esa semilla de fruto, al ciento por uno, Señor Jesús, que hagamos planes a estar a solas contigo en esta semana para escuchar tu voz, para ver qué quieres tú que nosotros cambiemos. ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Qué necesitas cambiar tu iglesia? Tal vez te ha gustado mucho del amor de Jesús, te ha gustado ciertas versiones de Jesús, otras versiones no, quieres, no te gusta porque no quieres dejarlo tuyo, quieres continuar haciendo tu voluntad. Pero eso significa que estás siguiendo al niño Jesús. Si te enfocarías en el rey adulto, bendiciones atraerás, dice la Biblia, que primeramente busquen el reino de Dios y su justicia. Si buscas a Dios primero, si te enfocas en Dios, si dejas de hacer lo tuyo, Dios abrirá y traerá bendiciones a tu vida. Padre, oramos por el mensaje, oramos. Señor Jesús, que tú vengas y tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayude para ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Póngase de pie, iglesia, y vamos a cantar.